Monumai es un proyecto de ciencia ciudadana que combina matemáticas, arte, inteligencia artificial y comunicación social de la ciencia. Lo hemos puesto en marcha entre la Universidad de Granada y la Fundación Descubre, y ahora mismo lo que estamos intentando es entrenar a un algoritmo a que aprenda arte, y además queremos conseguir saber si es cierto que a todos nos parecen más bonitas un tipo de proporciones sobre otras, es decir, queremos conocer el secreto de la belleza matemática del arte. Lo que pretendemos es hacer que la ciudadanía se convierta en el verdadero entrenador del algoritmo. Creemos que lo podemos hacer, apoyados fundamentalmente en alianzas. La primera con todas las personas que nos visitan en la Noche de los Investigadores, que superan las 80.000 en la última edición. Pero también vamos a contar con el apoyo de la comunidad educativa, vamos a contar con el apoyo de las instituciones que se dedican al patrimonio, como la Alhambra o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y queremos implicar en una segunda fase asociaciones de aficionados a la fotografía y amantes del arte y de la historia del arte. Monumai se desarrolla en 2 años. En este primer año lo que vamos a hacer es, ya hemos puesto en la calle una app. A través de esa app, que va a ser muy sencillo, lo que vamos a necesitar es la implicación de la gente para que haga fotografías, una fotografía, 2 fotografías, 3 fotografías de monumentos, con unas sencillas recomendaciones. Y además aportamos más información sobre geometría, sobre arte, sobre inteligencia artificial en la propia web del proyecto. Va a ser muy fácil la descarga, está preparada para iOS y para Android y ya está disponible en las tiendas de apps. Cities at Night es un proyecto que nace para clasificar, localizar y georreferenciar las fotos que toman los astronautas de la Estación Espacial Internacional, en las que toman imágenes de todo tipo de cosas, ciudades, auroras, estrellas, e incluso dentro de la propia estación. Y el tema es que necesitamos estas imágenes, sobre todo las de ciudades, para controlar la contaminación lumínica y sobre todo conocer el color de la contaminación lumínica, ya que los satélites actuales no son sensibles al color. (Música)